Reverendo Padre Sabio, Alteza Imperial y Real Príncipe Don Bertrand de León y Berganza, Doctor Mario Navarro da Costa, Presidente eh, del Instituto Pino Correo de Oliveira, Doctores Eli Brambilla y Federico Biotti, organizadores del simposio, Estimados participantes de la Semana de Estudios y aquellos que nos están viendo a través de Internet. Salve María, un muy buen domingo a todos. Eh, Agradezco o convite para dar una uh, palestra. Para esta semana de estudios de, de, de este año. Eh, lamento vivamente no poder estar presente, de un lado por verme privado de ese comercio intelectual, las discusiones tan interesantes respecto de temas doctrinarios, más sobre todo por el hecho de no poder oír eh, en directo los relatos de acciones contrarrevolucionarias que todos ustedes desenvolveron en los respectivos locales. Eh, de cualquier manera, eh, eh, aunque sea a distancia, estoy junto eh, con su en sus estudios y e paso entonces a tratar del tema que me fue solicitado. El eh, tema que me fue solicitado es justamente los 60 años del Concilio Vaticano II, eh, nueva etapa, eh, eh, etapa sinodal. Esa em nueva etapa sinodal en que la iglesia está involucrada eh, Está marcada por un grande embate, una grande controversia. A prova, eh, muy clara de ese artículo de do, eh, Ross Doudat, un um jornalista católico, columnista católico de New York Times, que dos tres semanas atrás escribió eso: A Guerra entre los Cardeais Católicos. Y e dice. Que no me he artículo que la iglesia está viviendo una guerra civil. ¿Cuándo comenzó esa guerra civil? Obviamente que a origen remota es la crisis del modernismo no inicio del siglo XX. Ustedes ven ahí en esa fotografía, a grandes figuras del modernismo no comece del século XX y en la segunda fila. Eh, dos neomodernistas de la teología que fue condenada por Pío XII. Eh, mas a origen más próxima en la guerra civil es el Concilio Vaticano II, como el cardeal sirio o primera izquierda encima, describió en sus memorias llamadas Getsemani, el Concilio vio enfrentarse cuatro Horacios contra cuatro Curacios. Los Horacios eran, además del propio, cardeal sirio los cardeais Ottaviani, Ruffini y Brown, y do lado dos eh, coreáceos, curiaceos, eh, Alfrenk, Frings, Swenens y König. O sea, todos los cardeais do Reno, por eso que el padre Vilgen escribió el libro O Reno que eh, se yoga, no tibre. Eh, ahora, en sentido más próximo, la origen inmediata y e el pontificado del Papa Francisco, no? que desde el comienzo, ya con, por ejemplo, el sínodo sobre la familia y e la exhortación eh, sinodal Amores Leticia, provocó un um inmenso debate en no el cual él se recusó mesmo a responder a las dudas presentadas por los cuatro cardeales Meissner, Meissner, Brandmüller, Burke y Cafarra. No? Eh, por tanto, es evidente que a una guerra civil no. Vale la pena remontar a teomodernismo, necesitaría hacer toda una reunión sobre eso. Vamos a tomar como punto de partida o concilio. No concilio, vemos enfrentarse dos maneras de ver un mundo moderno. A grande división es cuál es la visión que se tiene del mundo moderno. Aquí tem. O votum de don Geraldo de Provenza Sigó, arzobispo de Diamantina, muy amigo en la época del profesor plino Correo de Liberia. O votum, cuando Juan XXIII convocó el concilio, pidió a los bispos exprimir o sus anseios o qué que, que les desean. Por eso votum. Entonces, claramente inspirado en no el libro Revolución y e Contra Revolución, que tenía sido escrito y e publicado apenas dos años antes, monseñor de Provenza Sigó o implacable enemigo de la Iglesia y de la sociedad católica a cinco séculos que ya entró en choque con ellas y destruyó casi toda la orden católica para construir en su lugar la ciudad de hombre. Su nombre es Revolución, porque la quer una sociedad y una humanidad sin Dios, sin Iglesia, sin Cristo, sin Revelación. Para eso es preciso subverter a Iglesia desde seus fundamentos, ¿no? A Revolución lanza mano de dos vicios como fuerza propulsora, a sensualidad y e orgullo. Vean cómo voto uh, está claramente inspirado en em revolución y e contra revolución. Pero Dom Sigo luego después lamenta. Muchos do clero ainda no ven los errores de la revolución y e aún no se oponen a ella. Otros aman la revolución como principio ideal, la difunden, colaboran con ella, opõem a los inimigos de la revolución, los denigran e impiden o su apostolado. ¿No? Muitos pastores estão em silêncio, outros abraçam os erros, etc. Até dos seminários da própria Roma, vêm seminaristas cheios de ideias da revolução. Eles se definem como maritanistas, são discípulos de Teler de Jardim, socialistas católicos e evolucionistas. Na minha humilde opinião, se o concílio quiser obter efeitos salutares, deve, antes de tudo, considerar o estado atual da Igreja, um estado de crise em que os erros da revolução. Están penetrando dentro de la iglesia. La revolución no solo grasa, en el mundo temporal, más inclusive dentro de las paredes del templo. La iglesia vive una nueva Sexta-feira Santa entregue a sus enemigos indefensos. En Ese era el diagnóstico de una persona lúcida como don Geraldo de Provencia Sigo. ¿Cuál era o diagnóstico que hacía o Papa Juan XXIII? En el mismo momento, poco después. Porque el voto obviamente llegó antes de la abertura y este es el discurso inaugural del concilio, Gaudet Mater Ecclesia. Y el Papa Juan XXIII dice: Queremos notar las felices y consoladoras circunstancias en que se inicia el concilio. Feren nuestros oídos sugestiones de almas ardorosas, sin duda, no zelo, mas no dotadas de grandes sentidos de discreción y moderación. Por tanto, son fanáticos. En los tiempos actuales, ellas no ven sino prevaricaciones y ruinas van repitiendo que a nuestra época, en comparación con las pasadas, fue peorando. sea, para él, por lo contrario, fue mejorando. Debemos discordar de esos profetas de desventura que anuncian acontecimientos siempre infaustos como si estuviese inminente o fin del mundo. No, no presente momento... Disculpe que tengo que tirar aquí... Eh... En no presente momento histórico, a Providencia está nos levando para una nueva orden de relaciones humanas, ¿no? que en la Materia de Magistra le cualificó de socialización, ¿no? que se dirige para el cumplimiento de designos superiores e inesperados, quiere decir, a propias avances de la revolución corresponde a un designio inesperado de la Providencia. A finalidad principal de este concilio, no es por tanto a discusión de un u otro tema de la doctrina fundamental de la Iglesia, que se supone siempre bien presente y familiar a nuestro espíritu. Quiere decir, para él, los católicos están completamente adherentes a su dogma y no corren ningún perigo, por lo tanto, no es preciso hacer un esfuerzo especial de, catequiz de catequización, de evangelización, etc. Para eso, no había necesidad de un concilio. ¿No? Eh... No quiere decir que falten doctrinas enganadoras, opiniones y e conceptos perigosos. Imagínense, estamos hablando de heresías como modernismo, estamos hablando de errores crasos como ateísmo. Para él son doctrinas enganadoras y e opiniones y e conceptos perigosos apenas. Mas estos están tan evidentemente en em contraste con la reta norma de honestidad y e dieron ya frutos tan perniciosos que hoy los hombres parecen inclinados. A condená-los, a humanidade de hoje se afasta naturalmente desses erros. Em particular, os costumes que desprezam a Deus e a sua lei. Imagine, isso o Papa o diz no, no início já da Revolução Sexual. Ele tinha uma visão tão otimista que ia absolutamente ao encontro do que estava acontecendo sob seus próprios olhos. O concílio que agora começa surge na Igreja como o dia que promete a luz mais brilhante. Estamos apenas en aurora, aurora no? e en la aurora para la iglesia y, evidentemente, en aurora para el mundo. Bueno, 10 años después, por tanto, siete años después del encerramiento del concilio, Pablo VI tiene que hacer esta constatación. Acreditaba se que después del concilio viría un um día de sol para la historia em um de la iglesia, en vez de eso un día de nubes, de tempestades, de oscuridad, de busca y e de incerteza. Él le habló después de un um proceso de autodemolición de la iglesia, ¿no? y que la fumaza de Satanás tiene penetrado en el templo sagrado. ¿no? O sea, vean, ¿quién que fez o diagnóstico verdadero, don Sigó o João 23 Obviamente que fue don Sigour, no, más evidentemente, que eh, esos errores ¿no? se difundieron ainda más dentro de la iglesia y ahora, entonces, 60 años después, o sínodo sobre la sinodalidad retoma esos mismos errores, esa misma visión. Otimista del mundo y e das doctrinas y e las costumbres que se difunden no el mundo, y e para lanzar o legado do concilio. Esta, por ejemplo, la mensaje de la Secretaría Geral do, do Sínodo por ocasión del eh, 60 aniversario de abertura del Vaticano II. Dice: o Objetivo do Sínodo actual fue y continúa a ser o de prolongar, na vida y e la misión de la Igreja, o estilo do concilio Vaticano II. Ven como fomentar, no povo de Dios, Apropiación viva de su ensino. Ese objetivo está longe de ser cumplido. De fato, la noticia que hizo, eh, coloca esa caricatura en em un um jornal romano, Concilio Vaticano II, entonces o Papa, y e alguien le dice santidades, fecha a, a Janela. E dice, no, gracias, espero que retorne o vento todo concilio. Que efectivamente en la Iglesia no existe más ese eh, prurido de mudanza que había en los años 60. Continúa o, o documento del do secretariado del do Sínodo. A Magna Carta del Sínodo 2021-2023, de fato va a ser 2024, porque fue prolongado por más de un año, y a doctrina del do Concilio sobre Igreja, en em particular a su teología do povo de Dios. Veremos rápidamente eso. Bueno, no ano pasado, en mi palestra, mostré cómo o Sínodo sobre la sinodalidad estaba servindo eh, de ocasión. para uma democratização da igreja. E que, na realidade, essa democratização era uma sovietização, colocando a igreja nos moldes das comunidades eclesiais de base, onde uma pequena nomenclatura dirige tudo o que acontece. E mostrei como não, o Frei Boff, não, o ex-Frei Boff, é, e toda a teologia da libertação trouxe à igreja uma nova eclesiologia. Segundo eles, La eclesiología tradicional, esto es un gráfico que está en el libro de Freiborf, ¿no? Iglesia, carisma y poder, no gráfico entonces, dicen, en todo dicen, la eclesiología tradicional, Dios envió su hijo, ¿no? y le dio los poderes, una misión, un munus y le dio poderes. Cristo transmitió esos poderes a los apóstoles, ¿no? eh, y de pregar a todas las naciones, bautizarlos, etcétera, ¿no? después de dar poder de, de confesar, etcétera. Y e los apóstoles transmiten, ¿no? Pela imposición das manos a los bispos, los cuales, ¿no? Eh, después comparten parte de esos poderes con los sacerdotes para, entonces, como pastores, gobernaren los fieles, ¿no? Eh, santificaren ensinaren y e gobernar los fieles. Ese es el modelo de la eclesiología tradicional, ¿no? Eh, Estableciendo una clara distinción, como dice San Pío X, entre aquellos que. Eh, santifican, ensinan y gobernan, y aquellos que son santificados son ensinados y son gobernados. Para Freiburg y la teología de libertación, no. Eh, Cristo resucitado y el Espíritu Santo que le vio traer, o Espíritu no dicen Santo, el Espíritu que vio a traer, está en el medio de la comunidad, está no medio de la comunidad y cada persona es dotada de carismas, cada uno tiene que aportar sus propios carismas ¿no? eh, y eh, el, el papeo dos sacerdote, do obispo o do papa en la Iglesia Universal es ejercer o carisma da unidad garantir que haya un consenso en no el medio de eso. ¿Por qué? Porque le sublinhan la presencia activa del resucitado y de su espíritu en toda la comunidad humana, todos pelo batismo, aliás, fuera de los batizados también, a la comunidad humana entera. Eso lleva a concebir la Iglesia más a partir de la base lo que documento, y a aceptar la corresponsabilidad de todos en la edificación de la Iglesia. Y e no apenas de algunos pertenecientes a institución clerical. Bueno, es precisamente esa nueva eclesiología democrática que es adoptada pelo eh, Sínodo da Sinodalidad. Y eso se ve muy bien en un discurso del secretario del Sínodo, o cardenal maltés Mario Gresch, en em un um discurso que le fez a los bispos irlandeses, en no el cual él dice que el Papa Francisco forneció un um modelo expresivo. No, de la autoridad jerárquica eh, con imagen de pirámide invertida. Y e él cita entonces a teóloga americana Amanda Osgem, que dice lo siguiente, concebir autoridad jerárquica como una pirámide invertida enrevesa una noción más antigua de la iglesia, una economía eclesial de escoamiento, en la cual el Espíritu Santo fue dado primero al Papa y a los Bispos, después al Clero y finalmente a la eclesiología. tradicional. Essa pirâmide dividia efetivamente a igreja entre a igreja ensinante, Eclesiadochens, e a igreja ensinada, Invertendo a pirâmide, a analogia de Francisco refunda a autoridade como dependente da recepção, escutar e aprender dos outros no seio da igreja. Bom, então, não são mais os pastores que ouvem o que Nosso Senhor Jesus Cristo disse que está na, 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 na Bíblia e na tradição da igreja, e aplicam para o rebanho, mas os pastores devem agora escutar o rebanho para ver o que que o Espírito está dizendo à igreja através dos batizados e dos homens em geral. Não? Então, continua o Cardeal Gretsch, agora descobriu-se uma nova eclesiologia, talvez uma nova teologia. De verdad, absolutamente una nueva teología, la nouvelle teología elevada a su extremo, y un nuevo modelo de ministerio. Acontece que no es más un ministerio fundado en la orden sagrada, que es uno de los siete sacramentos que Nuestro Señor Jesucristo instituyó en la iglesia. Bueno, ese es el programa igualitario dos sínodo, y que está siendo aplicado en las reuniones, ¿no? eh, en las parroquias, después a nivel diocesano, y va a ser después a nivel. mundial Em que vai-se ouvir o que, que as pessoas eh, disseram, quais são as, as propostas. Logo, e houve recentemente uma reunião da fase continental do Sínodo em Praga, para, para o, as igrejas da Europa, e Religião Digital, um portal eh, extremamente progressista, resume muito bem: choque de trenes na igreja. un camino sinodal vinculante que decir aquí lo que a mayoría compuesta de, de leigos, no, eh, con bispos y sacerdotes también, más la mayoría de leigos, o que les deciden, tiene que ser vinculante democráticamente frente a un modelo absolutista y monárquico en que son el Papa y los, y los bispos que que gobiernan. Bueno, evidentemente que en un caso la eh, Iglesia Católica como nuestro Señor Jesucristo Cristo instituyó, no otro caso. É uma, não é mais igreja católica, não é sequer uma igreja protestante. É mais radical é, de que o, os próprios é, protestantes, que algumas seitas têm uma certa forma de, de hierarquia. Bom, desta vez vou me deter no outro aspecto do concílio, não no não aspecto igualitário, mas no aspecto liberal. Não? E para mostrar como a proposta do Sínodo de uma igreja tenda, não? la deja abierta a los ventos pestilentos de la modernidad y de la corrupción de la modernidad. Esa imagen de la iglesia como una tenda no es mía, es del propio eh, sínodo, o secretariado del sínodo, publicó un documento de trabajo para etapa continental con ese título, alarga o espacio de tu tenda, una frase de Isaías, y entonces los diseños tienen una tenda. La tenda tiene la ventaja en la concepción de ellos sobre la iglesia de que una iglesia tiene paredes, por lo tanto divide mucho claramente los que están dentro y los que están fuera. Una tienda no tiene paredes, por lo tanto no fica muy claro y cualquier uno entra, cualquier uno sale. Y hablando más, si en una iglesia, los que están dentro están protegidos de los ventos exteriores, de los ventos del mundo maléficos del mundo. No, en una tenda por lo contrario, soplan los ventos uh, para valer. ¿no? Ahora esa posición eh, liberal no, y abrazando los errores del tiempo, comenzó de fato ya eh, en el concilio. ¿no? Es, bueno, es interesante ver lo que dice el padre John O'Malley, este es un jesuita americano que falleció recientemente, que escribió una de las historias del concilio eh, más citadas. El libro de él fue traducido para cantidad de, 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 de lenguas. ¿Qué que le dice? O más importante en no, el no concilio no es esta o aquella doctrina, o más importante. Não? é o que ele chama uma revolução da linguagem, a, a maneira como a Igreja se dirige aos fiéis. Essa revolução da linguagem mudou completamente a, uh, a ideia que as pessoas se fazem da Igreja, que se fazem da religião, que se fazem da fé, e mudou o seu modo de pensar e o seu comportamento. Ele diz: "O contraste entre o Vaticano II e os concílios precedentes é evidente na terminologia." Más do que en cualquier otro aspecto, en las palabras que usa normalmente y en las que evita. ¿Cuáles tipos de palabras están ausentes? Aquellas ligadas a alienación, a exclusión, a inimizade, a amenaza e intimidación, a patrullamiento e punición. Entonces, como resultado, no concilio, se ve que el género literario, que le llama de una retórica epidítica, discursiva, ¿no? É, não tem como escopo denunciar erros e mostrar a prova racional, mas suscitar consenso e induzir o interlocutor a, é, a aprovação. Não? A argumentação é parenética e exortativa, mais do que a política e definitiva. A busca da persuasão toma o lugar da arma da condenação. Desaparecem os anátemas. lanzados contra los enemigos la lenguaje jurídica pierde importancia en favor de la lenguaje humanista de Tom Pastoral un ejemplo característico de eso es que cuando se estaba discutiendo en um, no el esquema sobre la iglesia respecto a la escatología de los últimos tiempos ¿no? Eh, no se hablaba del infierno, entonces el patriarca latino de Jerusalén, un franciscano como Alberto Gori se levantó para decir, mira de fato, en nuestro tiempo, de deseo predominante de una vida material mejor y o hedonismo desenfreado disminuyen seriamente a los ojos de muchos hombres o valor de la amistad divina y el sentido de pecado. Disto deriva o hecho de que la existencia del inferno o de la infelicidad eterna es extraña a los pensamientos de la persona, es comúnmente rechazada como una consideración inoportuna y cada vez más combatida como contraria a la mentalidad de hoy. Como muitos advertem dolorosamente, não poucos pregadores hoje não ousam relembrar mais esta terrível verdade e ficam em silêncio sobre ela. Mas, seguindo esses temores dos pregadores, é de se temer que prevaleça entre os fiéis a convicção prática de que essa pena eterna é uma doutrina já obsoleta cuja realidade pode ser posta em dúvida com razão. E assim se promove a corrupção das mentes e da moral. Então, no espírito do Papa João XXIII, Don Gori sería con un profeta de desventuras, obviamente, y por eso peso encarecidamente, venerables hermanos, fue un discurso que le fez na aula conciliar que en el texto propuesto de la Iglesia, con base en las palabras de la Biblia, se afirme brevemente, más de manera clara y alternativa, que se apres... no, de manera clara, a alternativa que se presenta a todo hombre, a su juicio particular, esto es, a felicidad o a infelicidad eterna. ¿No? Bueno, de fato <coughs> Era tan escandaloso no mencionar el infierno que en no el parágrafo 48 de Lumen Gentium hay cinco líneas en que hace una referencia mutua a al infierno. ¿no? Bueno, ¿cuál es el efecto de que no se mencione o que se mencione de esa manera ¿no? eh, o, o, o infierno o pecado? O, un sociólogo francés joven, Guillaume Cuset, publicó dos años atrás un libro muy, muy interesante, muy interesante, llamado Cómo nuestro mundo dejó de ser cristiano. Y en ese él dice, el enseñamiento de la iglesia sobre los fins últimos, muerte, juicio, infierno y paraíso, mudó durante ese periodo. Él analiza a partir de los años 50 y probablemente até antes del Concilio Vaticano II. Los padres no saben más hablar, a los fieles, del pecado original, del purgatorio, del infierno y del diablo. ¿Quién de ustedes asistió a un sermón al respecto de eso? Los católicos prefieren recorrer a un um Dios de misericordia y e de conforto. A noción de pecado, tornándose más abstrata las prácticas de penitencia y e expiación que durante séculos estructuraron la vida de los más cero, Tanto más que los católicos privilegiaron a dimensión social de su presencia no mundo, en em lugar de la evangelización. A confisión torna-se así el sacramento de la reconciliación. Y e él ilustra, evidentemente, el libro. Con una capa, con una iglesia vacía, ¿no? que fue o que aconteció Bueno, en realidad, está no concilio a mudanza radical en materia de moralidad. Este aquí es una entrevista de la revista de Unicinos, ¿no? a la Universidad Jesuítica de San Leopoldo, en Rio Grande do entrevistando al padre José Roque Jungres, que es un, un profesor de teología moral en la universidad. ¿No? Entonces, le dice, ¿cómo que usted comprende el Concilio Vaticano II a partir del punto de vista de la teología moral? Y él responde, el Concilio Vaticano II respondió a anseios de abertura al mundo moderno. Los teólogos de la llamada Escuela de Tübingen, Hans Kung y Joseph Ratzinger eran de esa escuela, que intentaron repensar la moral cristiana a partir de una antropología personalista y no tanto basada en la ley natural. Y dice, que o padre eh, redentorista Bernard Herring fue o principal líder de esa corriente. No más adelante le preguntan de qué manera Gaudium spes contribuyó. y Él le dice a Gaudium spes que hay iglesia en el mundo moderno. ¿no? A Gaudium spes exprime una visión positiva del ser humano, o sea, el, el pecado original, los pecados, etcétera, son colocados en la urdina y una abertura y diálogo con el mundo, porque necesariamente el mundo es bueno, superando una perspectiva condenatoria de anátemas que caracterizaba a ese momento a Iglesia en su modo de encarar un mundo moderno, o, como por ejemplo los sílabos de Pionón, obligando a repensar los parámetros, a veces estrechos, que hasta ese momento regían o allí los cristianos católicos, o sea, a moral católico sobre todo, él dice, no, relativo a sexualidad. ¿no? Entonces le preguntan cuál es la concepción que emerge. Da, da Diospe, y dice: O más importante es que en los números 16 y 17 insiste, se insiste en no el valor da la conciencia moral y de la libertad, que son verdaderamente centrales, y que en obedecer a conciencia moral y exercer a la libertad y que consiste la dignidad humana, no consiste en ser criaturas y ser hijos de Dios y de obedecer a su ley, no. Consiste en ser autónomos y ejercer esa autonomía. ¿no? Y por tanto, justamente en eso se distingue la moral escolástica, que reducía a conciencia a una mera instancia de aplicación de la norma. La norma es geral, yo aplico la norma a mi caso particular. ¿no? Entonces, no, yo tengo la capacidad de discernir las circunstancias y, no fundo, criar a mi propia norma, esa es la realidad. El ¿no? o texto parece asumir una tesis típica de la ética moderna kantiana, de la filosofía de las luces. Eso es, la autonomía como fundamento de la dignidad, o sea, nuestra dignidad, no vendo hecho de sermos filos de Dios y tener como destino seo más de sermos autónomos. Y e, por tanto, tenemos que agir apenas motivado por una convicción, personal. Eso fue una virada copernicana, de fato. Toda la moral católica va a Pelosares. ¿no? Y eso se vio inmediatamente después del concilio, con la recusa de los teólogos, de los principales moralistas, a la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI condenando los métodos artificiales de control de la natalidad. ¿no? Y después, poco más tarde, con la profusión de estudios y de libros defendiendo a la homosexualidad, el homosexualismo proveto ya que voy a hablar mucho ahora de homosexualismo y de homosexualidad, de hacer una resalva por si hay alguna gente de algún ministerio de la verdad a, a, a esta palestra o algún eh, representante de alguna comisión de protección de los derechos de las minorías. Cuando hablo de, de, de homosexualidad, no me estoy referiendo a personas que sienten una atracción sexual por personas del mismo sexo más que eh, reten esa tendencia y permanecen casos esas personas merecen evidentemente todo respeto y ser tratados con mucha delicadeza como dice o catecismo de la iglesia católica no número 2357 no esto me refiriendo a aquellos que practican o pecado de la sodomía no eh, que Promovem a ideologia LGBT e que querem a legalização das uniões homossexuais como se fosse um matrimônio como qualquer outro. Sempre vou me referir a eles, e esse sim, claro que suas propostas não podem ser aceitas, porque, como disse o Catecismo da Igreja Católica, as Sagradas Escrituras calificam eh, as relações homossexuais como perversas. Bom, dito isso, de tal maneira. Esos moralistas estaban promoviendo todo tipo de inmoralidades, que el Papa Juan Pablo II se vio forzado a escribir una encíclica, Veritatis Splendor, re reiterando los ensinamientos tradicionales sobre cuestiones fundamentales de la moral católica. Bueno, eh, después comenzaron las censuras de algunos teólogos. Bernard Herring fue prohibido de eh, criticar a Manevite. Charles Curran, o americano, fue prohibido de lesionar en la Catholic University of America. Marciano Vidal, el español, sus libros fueron prohibidos de estar en los seminarios y de usarlos como manual de estudio, etc. No. Más, infelizmente, como Papa Francisco, todo mudó porque a primera realmente declaración de él, por así decir, fue de vuelta de viajando río cuando le dice su homosexual busca deu que busca Dios quién soy yo para juzgar y e, con eso evidentemente retomó esos ensinamientos que habían da eh, do Concilio Vaticano II. y e, no propio Sínodo sobre la familia en un um momento prepararon un um relatorio lo que se tenía dis discutido en em comisiones diciendo que las relaciones homosexuales no eh, estables eh, tenían un um aspecto bon y que se podría hacer una analogía así como as, y, y, los hermanos separados, las iglesias, tienen una unión imperfecta ¿no? con la iglesia de Cristo, se podría decir que las uniones homosexuales tienen una unión imperfecta con el matrimonio. ¿no? Bueno, eso provocó una tal reacción en la sala, fue aquella vez que el cardenal Pell batía en la mesa para protestar contra la inclusión, de eso y terminaron retirando. No, más no paró ahí y continuó y justamente ahora el sínodo de la sinodalidad está sirviendo de pretexto para eh, continuar en esa línea. no Bueno, el, el, el sínodo, evidentemente, eh, eh, como ya dice va hasta no, el eh, 2024 ahora y está debatiendo, entre otras cosas, la cuestión de la homosexualidad a todos los niveles. Comenzó, evidentemente. A nivel ya paroquial, en las reuniones en las propias parroquias, que después produjeron los informes nacionales que supuestamente sintetizan las propuestas que llegaron de la base, ¿no? ya que es preciso estar a escuta. Es preciso decir que no va de o sea, un manual oficial que fue enviado a paroquias, ¿no? enviado pelo secretariado do Sínodo en Roma, decía que era preciso escuchar todos los batizados, ¿no? Eh, que ninguém debía ser excluido y e a los o porque no importaba afiliación religiosa y e que eso vale especialmente para aquellos que son más vulnerables o marginalizados. Bueno, evidentemente que todo el mundo achó que los más vulnerables y e marginalizados era a comunidad LGBT. Resultado, en las síntesis nacionales comenzó a ser pedido el casamiento homosexual, como ese caso de Luxemburgo, ¿no? Eh que pede pelo casamiento homosexual. Los católicos italianos piden más atención para las personas LGBTQ. En eh, los Estados Unidos, los americanos piden para lideranza de las mujeres, o sea, ordenación de las mujeres, y e acolida de los LGBTQ. En Australia, la misma cosa, solo que aquí agregaron IA más a sigla, y e también fueron más explícitos porque pidieron... Recibir de vuelta la comunidad eucarística, o sea, dar a comunión para los casais homosexuales que viven públicamente en no el pecado de sodomía. Las ¿no? arquidioceses españolas quieren fin del celibato, ordenación de mujeres y aceitación de uniones del mismo sexo. La noticia habla particularmente de Barcelona y Madrid. ¿no? En Portugal, el relatorio pide una iglesia de portas abiertas para comunidades. LGBTQIA, independientemente de su vida afectivo o sexual. Deja muy claro que son personas que practican la homosexualidad. No Brasil, la equipe que debía hacer la síntesis elogió, evidentemente, la contribución la comunidad LGBT, agregó, além de más, siglas, más letras para siglas. Aquí tem, por ejemplo, el arcebispo de Botucatu, si tiene entre los participantes algún. Eh, persona de Botucatu, bueno, yo realmente eh, simpatizo con él porque el obispo parece un um mujik salido de las um, estepas de Rusia um, de un um romance, de una novela de Dostoyevsky, bueno, él dice que evidentemente tienen que ser acolidas las personas eh, en su particularidad, ¿no? Como por ejemplo las personas homoafetivas, ¿no? Entonces, tenemos que acolerlos por ser homosexuales. Não? E a diocese de Caxias do Sul diz que é preciso abrer, estabelecer uma pastoral de acolhida dos casais homoafetivos e uma pastoral do gênero. Portanto, pessoas transgênero, alguns dos quais até fizeram mutilações graves para seu corpo. Bom, não estranha que um site não, de eh, homossexuais que se dizem cristãos tenha publicado uma notícia dizendo "A à medida que avança o sínodo global... A inclusão LGBTQ é um tema destacado nos informes nacionais. Praticamente não há um informe nacional que não se refira ao problema da a acolhida dos homossexuais. Não? Bom, o secretariado do Sínodo também eh, colocou o seu grau naquilo. Não? Eh, eles publicaram, bem no começo do processo, no, na página oficial deles. un eh, póster en que ilustraba quiénes que deberían participar de, de ese ejercicio de escuta, y evidentemente colocaron una mujer vestida de sacerdote, ¿no? como se ve a la izquierda, ¿no? con casula y con estola, y un, una especie de transexual participando de una marcha de orgullo homosexual. ¿no? Entonces, evidentemente que todo el mundo notó que el sínodo está sobre presión LGBT. Y el director de la Búsqueda Cotidiana, el mayor portal católico de Italia, dice: Este Sínodo ya es un triunfo para el lobby LGBTQ. ¿No? Eh, bueno, no es de extrañar que el relator del Sínodo, el cardeal Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo, un jesuita amigo del Papa Francisco, defiende uniones homosexuales y de divorciados, donde en entrevista outside site de Santa Sé. ¿no? Claramente. ¿no? Y el propio. Texto al cual me referí un tiempo atrás, a largo espacio de tu atenda, que es el documento de trabajo para etapa continental, dice que justamente hubo un diálogo con eh, y idea de darse un espacio más coledor para personas que están siendo eh, marginalizadas, como por ejemplo los divorciados, recasados, las personas que viven en un casamiento polígamo, eso es destinado a África, y las personas LGTQ. Y cardeal, es tan notorio que el secretariado está propulsionando eso que el propio cardeal Grex, o secretario del de los de Dos Bispos, eh, dice: no, no, no estamos impulsando ninguna agenda, estamos apenas escuchando a todos sin excluir a nadie. Infelizmente, el propio Papa Francisco está interferiendo. Él, como él propone, defiende a Pirámide Invertida, no está fazendo, supuestamente no está haciendo nada ahora. Porque él tiene que ser la persona que, en el final, va a ver, eh, ver o que, que realmente hubo consenso y tirar una línea media no, Mas, en lo que fue discutido. más en realidad, no. Él, en la medida que puede, hace avanzar los peones. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia de COVID, ¿no? eh, o, y hubo un confinamiento. Un grupo de travestis latinoamericanos, hombres que se eh, visten de mujeres, que se que se creen mujeres, no eh, dejaron de recibir ingresos por su comercio infame de prostitución. Entonces el Papa les mandó dinero durante todo el confinamiento a través do paro con él, y después que comenzaron de nuevo a audiencias públicas, comenzó a recibirlos todas las cuartas feiras no de a post audiencia pública, no. Eh, y eso evidentemente he es noticiado en los jornales y hasta en el Observatorio Romano. En una de esas ocasiones él recibió de un travesti italiano, ¿no? Eh, un libro con su autobiografía. Él le encorajó a que distribuyese el libro y continuase escribiendo porque él se transformaría en la voz de los que no tienen voz, los, tra los pobres transgéneros marginalizados. Y dice a los ojos de Dios somos todos sus hijos, ¿no? Sí, más. Eh, os batizados, sim, somos todos seus filhos, mas existem os, fi os filhos fiéis os filhos pródigos. Não? Isso ele não fala. A mesma coisa em relação à freira Janine Gramick, a fundadora do New Ways Ministry, que desde os anos eh, 80, 90, vem pedindo uma mudança da doutrina da igreja e que foi condenada pela Congregação para a Doutrina da Fé na época do cardeal Ratzinger, por justamente defender a homossexualidade. Bom, ela... con ocasión de los 50 años de la de, de fundación del movimiento, envió una carta al Papa, el Papa Francisco respondió con una carta elogiosa del trabajo que él fez eh, con eh, esa comunidad. ¿no? La misma cosa en relación al padre James Martin, no menciono porque es muy conocido, que de más, él lo recibe frecuentemente en Santa Marta y lo nombró consultor. Dicasterio para comunicaciones de Santa Fe. Bueno, dos semanas, semanas atrás o tres semanas atrás, el Papa fue para a África. Acontece que en África, en em muchos países, la homosexualidad y e las relaciones homosexuales son crimen. Entonces, antes de viajar, de una entrevista para a Associated Press diciendo que la homosexualidad no es crimen y e que los episcopados, dos países, debían no dejarse influenciar por la cultura local y e debían combater. Eh, esa criminalización. Bueno, bastó él decir eso que el o, o gobierno sudando de Sudán del Sur, ¿no? uno de los países que le visitó, después de una reunión de gabinete, en la presencia do presidente del país, un ministro, Sayuf, y de una declaración a la prensa diciendo, si él, el Papa Francisco, viene aquí para nos decir que el casamiento homosexual y la homosexualidad son legales, diremos que no. ¿No? Y él le dice, Dios, no estaba errado él crió hombre a mujer y e díceles para se casaren e iren en el mundo. Casáis dos mismo sexo? ¿Da a luz por acaso. Ahora vean hasta qué punto está todo invertido realmente como una pirámide invertida. No son leigos tal vez ni católicos porque es posible que ese ministro sea protestante. No que enseñan no eh, o que o papa debería enseñar y e o papa por lo contrario promueve a descriminalización de homosexualidad. Bom, bueno, después de pasar por el Sudando Sur y de retorno a Roma, en la entrevista que le da, la colectiva que le da en avión, él volvió a reiterar las críticas a que criminalizan la homosexualidad y dice que o que debía ser condenado, o sea, el pecado, es colocar una ley criminalizando las relaciones homosexuales y, y no practicar a sodomía. Bom, bueno, un otro... Eh, y, gravísimo ejemplo de, de, de cómo Papa está haciendo eso es que él inventó de que en la próxima asamblea sinodal dos bispos en octubre va a haber un retiro de tres días luego antes del de, de, de Sínodo. entonces convidó a Kane para pregar el retiro o Padre Timothy Ratley quién es el Padre Timothy Ratley un antiguo mestre general dos dominicanos que nos dan los dos mil no, contrariando las disposiciones recentes de Santa Fe, continuó a aceitar como religiosos personas con clara tendencia homosexual y que ya desde aquella época celebraba misas y hacía sermones y discursos y escritos en favor de la homosexualidad. Él llegó a decir de que lo importante no es saber, no, 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 no es preciso comenzar con la cuestión de saber si está permitido o prohibido las relaciones homosexuales mas debemos preguntar ¿o qué significa qué significado tiene esa relaciones y hasta qué punto ellas son eucarísticas es una verdadera blasfemia porque él acredita que los actos homosexuales pueden ser generosos ternos mutuos no violentos y e pueden expresar o don de sí si mismo de Cristo la última sella Entonces, esa persona que hace una blasfemia de ese tipo no que él le convida para ser el pregador de do, los uh, bispos que van a participar no en los siglos. Entonces, el Papa está realmente colocando todo su peso en ese sentido. Y e eso confirma aquilo que Dr. Plinio dice en una reunión en 1994, cuando apareció la primera noticia de que en no el episcopado norteamericano había bispos que estaban comenzando una pastoral con personas homosexuales y que, en el fondo, era una actitud de tolerancia ¿no? que caminaba para la legitimación. Y él le dice, É um trabalho feito de cima para baixo por autoridades eclesiásticas no sentido de fazer esquecer a doutrina tradicional e dar à homossexualidade direitos de cidadania na Santa Igreja de Deus. Haverá um determinado momento no qual, dentro da Igreja Católica, haverá uma manifestação de completa inconformidade contra esse trabalho de legitimação, e nós teremos então uma divisão dentro da Igreja de caráter oficial. Entonces, habrá un choque interno dentro de la igreja, y ese choque interno producirá una de las mayores convulsiones de la historia. Esto es dice en 1994, ¿no? eh, por lo tanto, 30 años atrás. ¿no? Y eso se está confirmando exactamente hoy, ¿no? porque las posiciones son absolutamente irreconciliables y están conduciendo a un cisma. ¿no? Eso se ve muy claramente no camino sinodal alemán que es una especie de locomotiva que va el sínodo universal en esa dirección, ¿no? Y eh, e que en una de sus asambleas aprobó un texto diciendo que eh, prom promoviendo digamos que a Santa Fe mude el catecismo para aceptar la homosexualidad. Hizo ahí y las otras propuestas de aceptar el sacerdocio para las mujeres. Não, e de criar comitês eh, em, com maioria de leigos que controlem a atividade dos bispos, tudo isso provocou da parte do presidente da Conferência Episcopal Polonesa, não, don Stanislaw Gadewski, em nome da Conferência Episcopal mandou uma carta oficial ao Episcopado Alemão dizendo de que eles estão sendo infiéis ao Evangelho. Y e que les deben retornar al buen camino. Inmediatamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, no, don Georg Betzing, obispo de Limburgo, respondió: eh, No, ustedes no llevan en em consideración que hubo una crisis de abuso sexual, que el abuso sexual tiene como origen las estructuras de la iglesia, el clericalismo y e las estructuras de la iglesia. Precisamos mudar esas estructuras y e podemos, y e, e precisamos mudar también la manera que nos abordamos a sexualidad. Bueno, después fue el arcebispo Samuel Aquila de Denver, que escribió una larga carta, ¿no? En no el mismo sentido, y diciendo, los señores se están dejando llevar pelo espíritu del mundo, hedonista del mundo, eh, y no están siendo capaces de soportar el odio del mundo, ¿no? Igualmente, don Betzing volvió a, a responder prácticamente la misma cosa, porque no tiene muchos argumentos, ¿no? Después fue a vez dos los bispos nórdicos, ¿no? la Conferencia Episcopal de Escandinavia, Suecia, Finlandia, Noruega, etc. No, no fin de la conferencia, eh, la asamblea deles anual, mandaron también una carta diciendo que les no pueden mudar a fe y romper a comunión con rezo de grella. Volta otra vez, Monsignor Betzing, a responder para ellos con los mismos argumentos. Y eh, en, más o menos en el mismo periodo había, se organizó una petición. No, en apoyo a la carta de Mons. áquila y él acabó siendo asignada por eh, 100, 100 bispos y unos 8 no y Don Betzing respondió cuando había ya 74 bispos asignatarios y dijo, no respondo más eh, cartas abiertas eh, y nos vamos a ir adelante porque estamos haciendo lo que es correcto de hacer bueno, no solo está provocando un sisma entre la iglesia alemana y el resto de la Iglesia Católica, más dentro del propio mundo alemán. La personalidad más relevante de la teología alemana después del fallecimiento de Bento XVI es obviamente el cardenal Müller, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, él desde el comienzo dice o el camino sin un al alemán ya nació condenado. ¿no? Después explicó por qué, porque en el fondo están cometiendo el mismo error que cometieron los alemanes en los años 30. Él Rejeitaram a constituição de Weimar, a constituição precedente, e inventaram uma nova constituição. Bom, o Caminho Sinal Alemão está fazendo exatamente a mesma coisa: está rejeitando a constituição divina da Igreja e inventando uma nova Igreja. E depois, mais para frente, foi mais longe e disse: uma parte da Igreja na Alemanha não é apenas cismática, mas apóstata, diretamente apostatou da fé cristã, não tem mais Jesus Cristo como referência. O cardenal Bland también alemán, historiador de la iglesia, grande historiador de la iglesia, en un vídeo, él le dice: las reivindicaciones del camino sinodal alemán contradicen a fe católica. El camino sinodal es una heresía modernista que se pierde en el niquilismo. Y más para frente dice: el de Alemán está imitando Lutero. Por tanto, evidentemente, un cisma. Eh, y. Dentro de la propia Alemania, porque el cardenal Müller y el cardenal viven en Roma, o el Völky, o arcebispo de Colonia, que es una, principal, una de las principales sedes episcopales de, 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 de Alemania, y más cuatro obispos ¿no? que están en total desacuerdo con el camino sinodal alemán, escribieron a Santa Sé preguntando si era obligatorio obedecer las decisiones de ese camino nacional alemán y si era legítimo hacerlo. O cardenal Parolín. La Daria y e Welet respondieron que no tienen obligación ninguna porque la única autoridad por encima de los bispos es la autoridad del Papa y e, por tanto no están obligados a seguir y más aún es ilícito aceitar estructuras y e propuestas que contrarían la fe católica. Entonces la realidad está viendo que se está cindiendo a propia iglesia alemana. Eso es tan claro que o semanário católico de Tagespot fez uma sondagem, resultou que 37% dos alemães, portanto, incluindo protestantes, ateus, muçulmanos, etc., acha que a Igreja Católica vai sofrer um cisma em breve, e esse, isso sobe a 42% não, entre os católicos, que creem que pronto se produzirá uma exceção dentro da Igreja Católica na Alemanha. E é a realidade. Não. E... e não vai acontecer só na Alemanha, porque, por exemplo, o Vaticano, dois anos atrás, publicou um documento oficial da do Congregação Platina da Fé, dizendo que é ilícito abençoar uniões homossexuais, porque Deus não pode abençoar o pecado. Bom, os bispos flamengos, de, de, na Bélgica, não, eles não só aceitam a benção aos homossexuais, mas eles até escreveram um ritual litúrgico para cerimônias de bênção. Que probablemente ya están poniendo en práctica, ¿no?, en esos días de San, de San Valentín. Bueno, a división es tan clara que, por ejemplo, ahora, en la reunión que hubo en Praga, en la semana pasada, ¿no?, eh, como parte de la fase continental aquí de Europa, o Cardeal Hollerick, el correlator del Sínodo, declaró: bueno, algunos defienden los sacerdotes de mujeres, otros ven un desastre. Algunos son por la recepción de los homosexuales, otros achan que son pecadores con los cuales no, no podemos nos asociar dos posiciones absolutamente irreconciliables y e un um jornal español que dio noticias sobre la reunión con fotografías y todo, dice máxima tensión no sino de europeo por la exigencia de debater sobre el sacerdocio femenino o las bendiciones homosexuales bueno ¿qué que estamos viendo que se está cumpliendo la profecía que la señora fez a Enaquita a, a frera Inés Sasagawa ¿qué que la que señora dice Para ela, o diabo se infiltrará até mesmo na igreja, de tal modo que haverá cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. e é precisamente o que estamos vendo. Não? Agora, para que haja uma das maiores convulsões da história, como diz o Dr. Plinio, é preciso que as forças em choque tenham uma certa proporção. Como está o equilíbrio de forças? dir que a Progressista tem uma força avassaladora, não é muito claro. Já les expliquei como na África a maioria dos episcopados é a favor, não? são a favor de que se criminalize os atos homossexuais. Essa notícia da Deutsche Welle, a agência de notícias alemã, diz que não somente isso é na África, mas também na Ásia há uma, é um tema explosivo a questão da homossexualidade. Então, Nos Estados Unidos, donde hay mucho debate en torno a la cuestión de la comunión para católicos que favorecen el aborto, como el presidente Biden o la deputada Nancy Pelosi, en que justamente el, el sector más progresista dice que se debería dar la comunión para ellos y los más conservadores dicen que no se debería dar, ¿no? hubo elecciones en noviembre. ¿Quién fue eleito? Bispos ¿No? elegen arcebispo anti-francisco como nuevo presidente es el arcebispo Timothy Brolio, que es el obispo castrense de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, también vemos que el episcopado norteamericano está muy dividido, más que tiene una mayoría conservadora. En ¿no? ese debate de, en Praga, la semana pasada, quedó claro también que las iglesias del este europeo, que hace poco vivían sobre el régimen comunista, tienen una posición conservadora. Por ejemplo, el obispo ucraniano de Rito Latino de Kiev, ¿no?, fomos um os primeiros a tomar a palavra para que? Para objetar o uso repetido do termo LGBTQ a cada duas páginas, não? E Dom Stanisław Gandępski, o presidente da Conferência Episcopal Polonesa, se opôs a enquadrar como conservadores e liberais. Isso não é verdade. O que estamos discutindo é um que são a favor do Evangelho e outro que discordam do Evangelho. Essa é a verdadeira Lenguaje en que se debe emplear, o sea, son realmente posiciones absolutamente eh, conflictantes. Más se ven grandes episcopados también, ¿no? Una posición opuesta a que está tomando o Sínodo da sinodalidad. O Jornal El País de España, un jornal de izquierda, ¿no? Se queja de que la reforma del Papa Francisco se topa con un muro la Iglesia Española. Pela do bispo, leões, não, em pero la fotografía de los bispos, ustedes ven que esos bispos no van a ser leones, no, en la lucha en defensa de la castidad, pero por lo menos van a oponer una de las peores fuerzas que una revolución tiene que enfrentar, que es a fuerza de inercia. Ellos van a ficar inertes y e con eso, el programa de reformas no va a ir tan claramente para frente. Marco Politi es uno um de los más eh, agudos. Eh, conocedores del Vaticano, él vaticani, era vaticanista de la República, ahora ya está aposentado. Él, en estas declaraciones recolhidas por Info Católica, él dice que la Iglesia Católica ya está en eh, em guerra civil desde que Francisco, en Amor y e Leticia, autorizó la comunión eh, dos adúlteros, ¿no? Mas, muy interesante lo que dice más adelante: dice, la actualidad no hay una amplia base reformista en la Iglesia, só Elementos reformistas. No es como en la época del Concilio Vaticano II, donde había una fuerte mayoría a favor de la reforma. Hay una oposición muy reñida, de pelo menos 30%, pelo menos 30%, pelo por menos, por menos un tercio. En cuanto son 20 o 25% que son realmente reformistas, o sea, en los dos polos, o polo conservador, más conservador y e más fuerte que el polo progresista. Y e hay una amplia facha intermedia de entre 30 y e 40% de no Bueno, esa facha intermedia va a tener que optar por una de las dos posiciones. Y e ahí sí vamos a tener o confronto y e, probablemente va a haber que caos, como dice o padre Thomas boinandi, que fue teólogo de la conferencia episcopal. Norte-americana. Alguns diram bom, se o caos vai uma tragédia, porque muitos vão perder a fé e, enfim, não há muito para fazer. Bom, temos uma muito boa notícia: é que Nossa Senhora, na realidade, já venceu e vai vencer também, já venceu a batalha interna dentro da igreja. Digo, já venceu. A prova é que a consagração que o Papa Francisco fez da Rússia e da Ucrânia à Imaculada Coração de Maria na festa da Anunciação do ano passado, no 25 de março, na qual ele convocou, convidou cada bispo em particular, através dos nuncios, com uma carta pessoal dele, para que se unisse à, à consagração. Uma consagração que era explicitamente o termo de consagração, explicitamente mencionada a Rússia, explicitamente mencionado. O Inmaculado Corazón de María. Muy interesante el comentario que fez Jan Smith, una holandesa casada con un um francés que vive y vive es líder provida aquí en Francia, amiga de la TFP francesa. Él escribió en no su blog: La participación de los bispos del mundo fue espectacular, inesperada también. En Francia son casi todos los bispos que participaron. Ella dice que solamente dos bispos no participaron. La mayoría de las veces, casi encima de la hora, en su catedral, cuando pusimos. Y aquí viene un comentario más sabroso. ¿Podemos evocar aquí el humor de Dios? ¿No? Es un Papa progresista y, mesmo, mestre de la confusión, que se dio el trabajo de responder mejor a ciertos pedidos de Nuestra Señora, dando implícitamente razón a los tradicionalistas que deploraban o carácter insuficiente de las consagraciones anteriores. Além disso, Vindo de un papa obviamente progresista o pedido los bispos, ¿só podría movilizar a mesmo los más modernos entre ellos, En cuanto los más tradicionales, respondieron con bastante naturalidad y e con alegría. Finalmente fue más fácil para él do que para otro. Entonces, eh, realmente es un um, um sentido de humor de Nuestra Señora hacer que a consagración que le tenía pedido y e que siete papas o seis o siete papas no tenían feito, tenga sido hecho por un Papa que está en las antípodas de aquello que fue pedido. Eso nos hace pensar que, evidentemente, todo lo que fue anunciado en Fátima va a cumplir, los castigos, mas, sobre todo la promesa de que por fin mi emoculado corazón triunfará. Y eso me hace lembrar la aparición de Nuestra Señora en Malusia, en 1944, cuando autorizó a escribir o texto de Tercero Segredo, en que la vio también tuvo una visión y vio el anjo que tocaba como una lanza o eso de la tierra y comenzaba a ver maremotos, terremotos, catástrofes de todo tipo. Y ella ficó muy asustada, pero ella dice, después escuché no palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu una voz rápida que decía, no tiempo, una so fe, un so batismo, una so santa, católica, apostólica, en la eternidad, Oseo. Claramente el anuncio no de do fin do eclipse actual de la Iglesia Católica y de o hecho de la volver a tener eh, todo su esplendor na línea de lo que Doctor Primo Correa de Oliveira tenía dicho en un discurso para la Semana Eucarística de Campos en abril de 1955 le decía "no momento en que iniquidad está llegando a su cúmulo en ese momento a gracia y a misericordia llegan a su cúmulo también a fortaleza do vício e do mal, Deus opõe uma indómita fortaleza do bem. O triunfo da Igreja Católica se dará no mundo moderno. Esse triunfo se dará certamente pelo embate gigantesco entre as forças pequenas do bem e as forças enormes do mal. Mas nos veremos talvez, e ao mover, provavelmente nos próprios dias em que existimos, nos veremos este fato que a Igreja há de marcar uma das maiores victorias de todos los tiempos y voltará o papado a tener ¿no? eh, toda a, a, a relevancia que eh, siempre eh, de, de, debió, debió de tener eh, con eso yo acabo a mi palestra eh, si ainda tiempo tempo eh, ia conexión eh, de Internet, este verbo puedo responder algunas preguntas o señores hacer algunos comentarios. Caso contrario, eh, agradezco a, a atención y e, eh, prometo mis oraciones por el buen suceso dos los trabajos de todos.